Buenas tardes, estimada comunidad médica. En nombre de la doctora Claudia Montesinos Ramírez, presidenta de la Sociedad Mexicana de Pediatría, y doctor Rodrigo Hiroshi, les doy la cordial bienvenida a la sesión académica del día de hoy. En esta ocasión presentaremos evaluación del asma, asma severa versus asma de difícil control. Tengo el gusto de leer el currículum vitae del doctor Rodrigo Hiroshi González Luna. Él es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM, con especialidad en pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría y la subespecialidad en alergia e inmunología clínica del Instituto Nacional de Pediatría. Cuenta con una maestría en docencia universitaria avalada por la FES Zaragoza. Es jefe de alergia e inmunología pediátrica del Hospital Regional Ignacio Zaragoza, profesor titular de la subespecialidad de alergia e inmunología clínica pediátrica, avalado por la Facultad de Medicina, y es profesor de asignatura de pediatría por parte de la FES Zaragoza de la UNAM. Muchas gracias, doctor. Les doy la cordial bienvenida para presentarnos su ponencia. Gracias. Que encabeza la doctora Claudia Montesinos, a la doctora Gabriela Arenas, gracias por la presentación. Pues el día de hoy vamos a hablar acerca de en el marco del Día Mundial del Asma, que se celebra todos los años, el primer martes del mes de mayo. Vamos a hablar acerca de un tema que ha cobrado relevancia en los últimos años y en las últimas, gracias a las últimas actualizaciones que se ha tenido a través del tiempo y respecto a la recopilación de la evidencia que tenemos a nivel mundial acerca de lo que es el asma severa y la diferencia que es muy importante señalar respecto al asma de difícil control. Entonces, a manera de contenido, vamos a hablar acerca del grupo de pacientes, que es muy importante hablar de ellos, que son los pacientes en el que nos vamos a referir el día de hoy, que son el grupo de pacientes en riesgo de tener asma severa, aquellos que cumplen criterios de asma severa y aquellos pacientes que cumplen criterios de asma de difícil control. Vamos a ver un poco de la evaluación del control del asma, que va a ser muy importante precisamente para nosotros poder clasificar de manera adecuada a este grupo de pacientes y por lo tanto iniciar de manera temprana y eficaz el tratamiento que requiere. Vamos a ver también un poquito acerca de las herramientas que existen actualmente para evaluar el asma severa, es decir, todo el bagaje que tenemos para evaluar a este grupo de pacientes y cómo, como ya lo he mencionado, cómo clasificarlos adecuadamente e iniciar de manera temprana tratamiento. Y así también hacer un breve recorrido acerca de los protocolos diagnósticos actuales con los cuales tenemos y lo más importante, que son útiles y que se pueden aplicar en población pediátrica. A manera de introducción, vamos a hablar de que el asma actualmente, específicamente de asma severa, actualmente afecta, de acuerdo a las últimas, a la recopilación de los últimos datos que contamos con GINA, que es de las guías, de la guía más importante mediante la cual nosotros podemos apoyar nuestro diagnóstico, nuestro tratamiento en los pacientes. Hablamos de que aproximadamente la prevalencia del asma es de 300 millones de personas a nivel mundial, abarcando todas las edades. De estas, a su vez, simplemente en nuestro país, en México, hay aproximadamente 8.5 millones de personas afectadas con asma. Y vamos a ver que el asma sigue representando una causa importante de morbimortalidad, representando aproximadamente 250 mil muertes prematuras por año a nivel mundial. De ahí radica justamente en nuestro país que la prevalencia, como lo mencionaba ya hace unos momentos, es de aproximadamente 8.5 millones de pacientes asmáticos en nuestro país, la mayoría concentrándose simplemente en el centro del país, de los cuales solamente 6 millones de pacientes son niños. De ahí que sea una de las la enfermedad crónica más frecuente en pediatría y uno de los principales motivos de consulta en la mayoría de los servicios de consulta externa de pediatría, como en los servicios de urgencias. Es una de las 10 primeras causas de uso de estos servicios de urgencias. Actualmente en nuestro país todavía, y gracias a
al impacto que hemos tenido en médicos de primer contacto, tanto médicos familiares, médicos pediatras, sobre todo, principalmente hemos tenido una mayor referencia de este grupo de pacientes, siendo muy conciso y siendo muy incisivo en el hecho de que muchos de estos pacientes actualmente ya, a pesar de todas las herramientas con las que contamos actualmente para diagnóstico, sobre todo de manera temprana, sigue siendo uno de los principales motivos de consulta, sobre todo hablando específicamente de pacientes con asma de difícil control. Vamos a ver cuáles son los pacientes de este grupo, de este gran grupo de pacientes que tienen asma, cuáles son aquellos que van a tener un riesgo más elevado de presentar muerte o de tener de reunir las condiciones para que tengan una mayor riesgo de complicación y por lo tanto de presentar un desenlace fatal. Van a ser aquellos pacientes principalmente los que tienen un antecedente de un diagnóstico de un asma casi fatal, que es este tipo de variante de asma o esta caracterización clínica de asma, que es aquellos pacientes que tienen una evolución tórpida, que requieren dosis muy altas de medicamentos, tanto controladores como un uso constante de medicamentos de rescate y que finalmente pueden progresar a el uso de otras herramientas como son la intubación y por lo tanto la ventilación mecánica. Aquellos pacientes que están hospitalizados en el último año por un descontrol de su asma, es decir, aquellos pacientes que van a estar presentes o que van a requerir el uso de los servicios de salud por un mal, generalmente y en la mayoría de los casos, por la siguiente premisa, que es que no tengamos un adecuado control, es más, ni siquiera, muchas veces ni siquiera el diagnóstico como tal, y que tengamos sobre todo un mal apego, que lamentablemente sigue siendo la principal causa de descontrol, de crisis y por lo tanto de una progresión a un asma severa. El uso actual o reciente de corticosteroides enterales nos va a hablar sobre todo de una severidad, como vamos a ver un poco más adelante, nos habla específicamente de un mal control. El hecho de que el paciente requiera corticosteroides enterales nos va a hablar de un asma de difícil control específicamente porque recordemos un poco que el uso de este grupo de fármacos va a estar indicado en este contexto en aquellos pacientes que tienen una enfermedad o una evolución tórpida generalmente y sobre todo en el manejo de crisis asmáticas. El uso constante de beta agonistas de acción rápida, sobre todo hablamos específicamente de aquellos pacientes que utilizan su dispositivo una vez, por lo menos el uso de que utilicen este dispositivo una vez al mes. En este grupo de pacientes puede ser tan importante el descontrol que estos pacientes inclusive llegan a utilizar constantemente el tratamiento, el medicamento de rescate, específicamente el salbutamol, y tan es así que no logramos un adecuado control, ¿no? Evidentemente va muy ligado, va de la mano con el mal apego al tratamiento, pues evidentemente no acudir a consulta con el médico tratante, ya sea el médico de nosotros como pediatras, ¿no? Médico de primer impacto, de primer control, ¿no? Como en aquellos pacientes, como vamos a ver también de manera más exhaustiva un poco más adelante, aquellos pacientes que ya requieren un manejo por eso o una referencia temprana con el especialista. Evidentemente, algo muy importante de destacar, sobre todo para nosotros como pediatras, va a ser la disfunción psicosocial o la disfunción familiar. Muchas veces no es tanto sobre todo hablando de pacientes ya escolares, adolescentes, ¿no? Muchas veces, e increíblemente muchas veces, es el paciente, el mismo niño que tiene está más sensibilizado a su enfermedad, a la enfermedad a la que padece, que muchas veces los mismos padres, ¿no? Entonces, también lamentablemente sigue siendo una de las principales causas por las cuales estos pacientes tienen una mala evolución y por lo tanto un descontrol de su enfermedad. De igual manera, vamos a ver también un poco de cuántas estas muertes que gracias a todos estos factores que ya he mencionado, van a ser evitables. En una revisión que se hizo acerca de estas causas o de cuáles eran las principales
digamos que, y el principal impacto que tenía un mal control de estas formas graves de asma, vimos que más de la mitad de los pacientes había tenido por lo menos una hospitalización previa por el descontrol de su enfermedad de base, ¿no? Entonces vamos a ver cómo sigue siendo el antecedente de este mal control una causa muy importante para esta progresión a una enfermedad, a una variante severa, ¿no? Vamos a ver también que la gran mayoría de los pacientes ni siquiera tiene un adecuado seguimiento. Es más, como ya también les mencionaba, muchas veces no tenemos ni siquiera un adecuado diagnóstico por el reto que representa muchas veces, sobre todo en nuestros pacientes, el diagnóstico de asma, ¿no? Sobre todo por toda la amplia gama que tenemos de diagnósticos diferenciales antes de que finalmente lleguen a nuestras consultas, ¿no? También vamos a ver que la pérdida del seguimiento de estos pacientes, por lo menos en el último año, va a ser también una causa importante de que tengamos un desenlace fatal. Y pues finalmente también, y como ya mencionaba al principio de la presentación, actualmente todavía sigue representando en países como el nuestro una causa importante de morbimortalidad. Y pues también, lamentablemente, en población pediátrica también es una causa importante. Si bien es menos frecuente que en los adultos, sobre todo por la disponibilidad de los servicios de salud, sigue siendo una causa importante de muerte, ¿no? Muchas veces también, antes de poder consultar a un médico de primer contacto, a un médico especialista, vamos a tener también la presencia de muchos factores, como vamos a ver también un poquito más adelante, de la baja sensibilización o de la baja el apego que existe a este grupo de enfermedades, sobre todo porque muchas veces antes de llegar a nuestro diagnóstico, el paciente pasa por múltiples diagnósticos, ¿no? Y finalmente ya cuando llega a nuestras consultas, a los servicios de salud, son pacientes que ya muchas veces tienen ya algunas comorbilidades o inclusive algunas complicaciones, que eso hace todavía más complicada la evolución de esta enfermedad. Perdón. Entonces, ¿cuál es en realidad qué es lo que está pasando? ¿O por qué este grupo de pacientes está llegando a esta realidad o a este contexto clínico, ¿no? Realmente tenemos una gran variedad de literatura que nos habla específicamente de, sobre todo en este artículo que les presento, ¿no? En Latinoamérica tenemos como simplemente menos del 5% de los pacientes reúnen todos los criterios de control de GINA, es decir, aquellos pacientes que a pesar de acudir a sus servicios de salud, simplemente no reúnen todos los criterios para ser diagnosticados como asma, si nos apegamos a la definición y a los criterios de control que nos maneja GINA, ¿no? Entonces, realmente, a que esto viene justamente a colación a que todavía nos estamos quedando cortos con el diagnóstico, ¿no? Que como ya les comentaba, en pediatría particularmente es complicado para nosotros, ¿no? Finalmente, tenemos que pensar en otras cosas antes de pensar por qué un niño tiene tantas complicaciones para no responder al tratamiento convencional, cuando realmente estamos observando o nos hemos percatado a través del tiempo que la mayoría de las, la principal etiología de asma en pediatría sigue siendo la presencia el asma alérgica sigue siendo la principal causa de asma en nuestros pacientes, en nuestra población pediátrica. De ahí que es muy importante, y ya entrando un poquito más en materia, cómo los pacientes con asma, con asma van relacionados específicamente a lo que son el número de casos y a la severidad. Vamos a ver cómo estos pacientes también tienen muchas veces complicaciones y muchas veces dificultades antes de llegar al diagnóstico.
unos pocos de estos pacientes van a permanecer sintomáticos a pesar del tratamiento preventivo adecuado, ¿no? Es decir, algunos pacientes van a requerir dosis muy altas, de acuerdo a los pasos de Gina que ya conocemos, y van a requerir todavía dosis más altas o inclusive ya terapia biológica, que es de lo que actualmente ya tenemos más evidencia y cada vez tenemos más evidencia en población pediátrica. Algunos van a requerir tratamientos con varias combinaciones de fármacos, ¿no? Actualmente la tendencia y de las últimas guías que nos establecen tanto GINA como todas las, la, el GIMA, que es nuestra guía mexicana, ¿no? O GEMA, que es nuestra guía española, todavía siempre han fundamentado o han argumentado el hecho de que la terapia combinada sigue siendo actualmente el parteaguas o la piedra angular de un adecuado control del asma en el caso de los pacientes, ¿no? Y la gran mayoría va a responder a dosis bajas de corticosteroides inhalados y o antileucotrienos, que actualmente Gina nos ha sorprendido justamente con el hecho de que actualmente ya recomienda utilizar SABAs o, bueno, beta-agonistas de acción corta en combinación con otros fármacos, ¿no? Como vamos a ver también un poquito más adelante, la gran mayoría van a responder a estas dosis bajas. Entonces, de ahí que muchas veces el hecho de que tengamos pacientes con una enfermedad severa sea importante en el hecho de que sigue radicando y también en relación a lo que ya les mencionaba, a lo tardío muchas veces de que es el diagnóstico y, pues, por lo tanto, el inicio de los tratamientos. De ahí también que podemos englobar múltiples definiciones, ¿no? Y que muchas veces a nosotros nos causa mucho conflicto, sobre todo cuando nos enfrentamos por primera vez a un paciente que tiene una enfermedad descontrolada, ¿vale? Entonces, generalmente es aquel paciente, tenemos que hacer una división como lo observamos justamente en esta diapositiva, vemos cómo podemos agrupar a los pacientes dependiendo de los criterios y dependiendo de las múltiples definiciones que tenemos actualmente, la más importante que es y la que más se ha ampliado y la que más tenemos nosotros en nuestra memoria es justamente la que establece la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que es aquellos pacientes que van a responder a tratamiento y que requieren pasos, sobre todo pasos 4 o 5 de GINA, ¿no? Que generalmente ya son dosis de esteroides a dosis medias altas, hablando en población pediátrica, y que van a requerir ya en el paso 5 ya terapia biológica, ¿no? Y que generalmente va a responder a tratamiento. En el caso del asma o que tengamos un asma difícil de tratar o que no tenemos un asma severa insuficientemente tratada, es cuando existe un pobre control con máximo tratamiento, es decir, cuando tenemos ya dosis máximas de esteroide, por ejemplo, ¿no? Aquel paciente que tiene sobreagregado, por ejemplo, una terapia combinada con antileucotrienos, que actualmente recordemos que no se utilizan nunca como monoterapia, a pesar de utilizar ya dosis altas de fármacos, de medicamentos, y agregar segundas opciones, o inclusive ya hasta terceras líneas de tratamiento, vamos a ver cómo estos pacientes son complicados de tratar y sin embargo en algunos casos pueden revertir o pueden inclusive mejorar con tratamiento, ¿no? Entonces de ahí también hay que hablar o hay que traer a colación un término o una definición que hemos conocido alrededor de estos últimos años respecto al abordaje y al estudio de lo que actualmente se conoce de asma, que es justamente la presencia de los distintos fenotipos que tenemos con los pacientes, sobre todo en población pediátrica. Al referirnos al fenotipo es justamente cuando estamos presentando una misma enfermedad con distintos, dependiendo de distintos enfoques y dependiendo de distintos contextos clínicos. ¿Por qué el asma? Porque el asma para nosotros es más fácil abordarla desde diversos fenotipos. ¿Por qué? Porque es una enfermedad compleja, es una enfermedad heterogénea y sobre todo porque es una enfermedad multifactorial que va a depender principalmente del genotipo, que es decir, de la predisposición que tenga el paciente a padecer alguna enfermedad alérgica, ¿no? O al simple hecho de actualmente ya se conocen muchas mutaciones que tienen un patrón de herencia ya actualmente bien identificado y localizado, que van a hacer que el paciente tenga una predisposición a padecer asma o inclusive también se han estudiado ya también, lo vamos a ver un poquito más adelante, también se ha estudiado a que grupos de genes que predisponen a que el paciente tenga una enfermedad grave o una mala respuesta inclusive a tratamiento.
Entonces, en esto radica el que al ser una enfermedad multifactorial podamos abordar distintos fenotipos. Al tener un espectro clínico amplio, también podemos nosotros considerar este abordaje dependiendo de los diversos fenotipos. Existen también actualmente muchos aspectos medibles para definir estos fenotipos, ¿no? Principalmente aquellos reactantes de fase aguda, aquellas la monitorización, sobre todo en escalas de inflamación. Hay ya muchas escalas que vamos a ver más adelante cuando vamos a los protocolos, que también me ayudan a encasillar, por llamarlo de alguna forma, ¿no? A lo mejor no es la más adecuada, pero para un abordaje adecuado y eficaz, es mucho más fácil encasillar o clasificar a estos pacientes dependiendo del fenotipo. Recordemos que al tratarse de una enfermedad multifactorial, también nos estamos enfrentando ante la relación que existe entre los aspectos genéticos y el medio ambiente, principalmente. La fisiopatología múltiple, es decir, dependiendo del fenotipo, vamos a obtener la posibilidad de nosotros de iniciar pautas de iniciar tratamientos dependiendo del fenotipo que expresa el paciente. ¿A qué me refiero con esto? A que muchos pacientes, por ejemplo, no podemos tratar de la misma forma un asma eosinofílica, por ejemplo, que un asma neutrofílica, ¿no? Entonces, realmente, actualmente esta definición no está, este término de fenotipar el asma va a hablar específicamente de la posibilidad que tenemos de pautar los tratamientos, ¿no? Y la presencia de comorbilidades o la coexistencia de otro tipo de enfermedades alérgicas, en su mayoría rinitis alérgica o dermatitis atópica, también ha hecho importante el hecho de que muchas veces estos pacientes también requieran otro tipo de fármacos o inclusive tengamos también que ampliar nosotros este abordaje y también podamos nosotros abordar de manera integral a este grupo de pacientes. De ahí que lo más importante, eso es lo que siempre nos ha establecido Gina desde sus últimas revisiones, ¿no? Que es la evaluación del control del asma, principalmente guiándonos con el grupo de síntomas, ¿no? Actualmente Gina ya nos ha, dentro de las últimas revisiones, nos ha clasificado el asma dependiendo siempre de los síntomas, que es algo que, y dependiendo también de las pruebas de funcionamiento pulmonar y de la presencia sobre todo de crisis o de exacerbaciones, ¿no? De ahí que actualmente podemos utilizar esta escala de control, que vamos a ver también un poquito más adelante, esta semaforización que les pongo en esta diapositiva, que va a ser mucho más fácil, sobre todo para nosotros poder evaluar qué tan adecuadamente está controlado este paciente, ¿no? Y que evidentemente en el contexto de población pediátrica va a ser mucho más fácil sobre todo para nosotros como pediatras y también para el cuidador, el papá, ¿no? La mamá, pues, específicamente para darnos cuenta cuando nuestro paciente no está adecuadamente controlado, ¿no? Y también va a ser importante para la referencia temprana y sobre todo la clasificación, que va a ser lo más importante. Ahora, ya un poquito entrando ya en materia respecto a esta controversia o contra esta, muchas veces esta dificultad de la conceptualización de qué es el control del asma y qué es la severidad. Cuando estamos enfrentándonos ante un asma de difícil control o un asma grave, vamos a ver que dependiendo del concepto que tengamos, vamos a hablar de uno de severidad y otro del grado de control, que me habla de dos conceptos completamente diferentes, que es importante señalar o que es importante separar o hacer la puntualización, porque va a depender de estos conceptos, va a depender principalmente el hecho de que podamos nosotros abordar adecuadamente al paciente y sobre todo iniciar tratamiento, ¿no? De ahí que la severidad vamos a hacer, nos habla de inicialmente de una clasificación, ¿no? Con lo que ya les mencionaba en la diapositiva anterior. La presencia de síntomas diurnos, el número de las, por ejemplo, el número de exacerbaciones, el uso de vetados agonistas de acción corta, si existen los criterios diagnósticos que nos establecen las guías actualmente, tomando como referencia las pruebas de función pulmonar
en escolares, arriba de, en niños arriba de 6 años, ¿no? Va a ser muy importante específicamente para hablar de la severidad de la enfermedad, ¿no? Este es inherente a la enfermedad, el hecho de, como ya también mencionaba, el asma per se es una enfermedad que puede, es potencialmente grave, ¿no? Si dejamos progresar y si no iniciamos tratamiento, ¿no? Y se evalúa en función al nivel del tratamiento necesario para lograr el control. ¿A qué nos referimos con esta, con este enunciado? A que va a depender, el control o la severidad, perdón, del asma va a depender de la, del nivel de, o la cantidad o la, la cantidad de medicamentos o la variedad de medicamentos que yo requiera con ese niño para lograr un adecuado control, que eso lo vamos a definir con la, los conceptos que ya mencioné en la diapositiva anterior. Ahora, el grado de control, este va a reflejar si el paciente está adecuado, utilizando un tratamiento adecuado, ¿vale? Entonces, como ya los mencionaba, nos va a permitir, el grado de control nos va a permitir valorar desde que el paciente está utilizando adecuadamente su dispositivo hasta que realmente el paciente no tenga alguna otra comorbilidad o alguna otra patología que esté entorpeciendo que el paciente tenga un inadecuado control, ¿no? Y evidentemente hablando de aquellos pacientes que tienen otras enfermedades o que tengamos algún factor de riesgo que ya conozcamos nosotros al hacer la historia clínica o al hacer la exploración física, el interrogatorio, etcétera, podamos tengamos conocimiento de estos factores de riesgo que van a per se predecir una mala evolución. Entonces, de ahí que podemos nosotros, digamos que jugar o podemos... perdón la expresión, pero bueno, para nosotros jugar o mover el concepto de control con severidad, dependiendo del grado de control del asma, clasificando en no controlada o hasta controlada actualmente, como el grado de severidad. De ahí que todavía es controversial el hecho de que muchas veces ya Gina nada más nos hable de control, de que un asma está controlada o no controlada, precisamente por esta razón, de que realmente hay que considerar cómo es el abordaje del paciente, si el paciente tiene alguna otra comorbilidad o si tiene alguna otra cuestión que me haga que este paciente tenga, a pesar de tener un adecuado control o el medicamento o el número de, o el uso, que yo ya haya verificado que tiene un adecuado uso de sus dispositivos, etcétera, como a pesar de esto, estos pacientes pueden llegar a progresar a una enfermedad grave o severa, ¿no? Entonces, actualmente, ¿con qué herramientas contamos nosotros como pediatras para evaluar los casos de asma severa? Tenemos desde las herramientas o los cuestionarios clásicos, ¿no? Que específicamente el más conocido actualmente y que ya también está validado en población pediátrica, que es el ACT, ¿no? Que lo vamos a ver a continuación, como algunos que son un poquito más recientes, ¿no? Entonces, hablando de síntomas y de presunción diagnóstica, pues un paciente que tiene los síntomas que ya conocemos, síntomas cardinales de asma, como son las sibilancias, la dificultad para respirar, la tos o la presencia de opresión torácica, y que va al hacer la semiología, estos van a cumplir criterios o van a tener la particularidad de todo lo que ya conocemos respecto a cómo es el cuadro clínico de asma, pues van, evidentemente esto nos va a redirigir o nos va a, mejor dicho, a dirigir de manera más acertada a un diagnóstico. Que ya también tenemos una amplia experiencia y que hay infinidad de literatura que ya actualmente se conocen cuáles son los factores desencadenantes y los dentro de los que más se han estudiado, sobre todo en los niños, pues son las infecciones, ¿no? El ejercicio, la presencia de aeroalergenos específicamente, los cambios de clima, la presencia de irritantes para la vía respiratoria, el humo, sobre todo en el tabaquismo, que también es de los factores de riesgo también, factores desencadenantes que más se ha estudiado, pues es específicamente el tabaquismo, la presencia de olores fuertes, ¿no? Y todo lo opuesto, ¿no? Aquellos pacientes en los que realmente me queda la duda que pudiera ser, ¿no? A lo mejor tiene otra cosa y que el diagnóstico a lo mejor es menos probable, es aquel paciente que tiene, por ejemplo, una tos como único síntoma. Realmente, la tos como único síntoma y que muchas veces es el motivo de interconsulta o de referencia
Justamente si no se le hace un abordaje exhaustivo, un abordaje inicial, pues realmente es complicado hablar de un diagnóstico de asma. Per se también el diagnóstico de asma, sobre todo en menores de 5 años, en preescolares, es complicado, es complejo, precisamente por la gran variedad de diagnósticos diferenciales, que por eso les puse este enunciado en esta tabla, para precisamente antes de pensar en que el paciente por tener tos tiene asma, pues realmente hay que hacer una adecuada semiología, hay que hacer un adecuado abordaje, ¿no? Un paciente que tenga broncorrea crónica, ¿no? Disnea asociada a mareos, letargo, parestesias, ¿no? Dolor torácico de manera aislada, obstrucción laríngea, pues realmente son diagnósticos, son situaciones que difícilmente de manera aislada van a tener, vamos a poder pensar en asma como primera causa. Hay bastantes revisiones. Una que me gusta mucho, sobre todo porque habla específicamente de diagnóstico y de tratamiento de abordaje en asma severa en niños, es justamente esta revisión de la doctora Desiree Arenas, que nos habla específicamente de aquellas recomendaciones clínicas que se han observado en la gran mayoría de estudios que se hacen en pacientes asmáticos, que es justamente qué es lo que más se ha visto para hablar, o cuándo nos estamos enfrentando, cuándo tenemos que sospechar que estamos enfrentándonos ante un asma no controlada, ¿no? Que es la presencia de estas cuatro variables o de estas cuatro condiciones, ¿no? Que es de lo que más nos facilita mucho llegar a un diagnóstico, ¿no? Uno es principalmente utilizando el ACT, que es el Asthma Control Test, que me habla de cuestiones subjetivas, sobre todo de síntomas, específicamente, que precisamente se le preguntan al paciente para hablar de cómo él valora su enfermedad, ¿no? Con un puntaje menor de 20, pues específicamente estamos ante un asma no controlada, ¿no? La presencia de exacerbaciones frecuentes, como lo mencionaba al inicio, en el año previo. El uso de ciclos cortos, que actualmente es una práctica médica que también lamentablemente nos tenemos que enfrentar por todo la posibilidad de tener efectos secundarios de los corticosteroides que ya también conocemos, ¿no? Hablando de ciclos, de una exacerbación o el uso frecuente cuando tenemos usamos más de 3 ciclos cortos durante con una duración mayor a 3 días, ¿no? Que realmente no hay una pauta, ¿no? Para hablar de ciclos cortos, pero bueno, es de lo que más se ha observado, ¿no? Que el paciente que requiera uso de esteroides, corticosteroides sistémicos, ¿no? Que tengamos una exacerbación o una crisis severa en el año previo a la consulta, ¿no? Y esto lo podemos definir como la presencia de una o más hospitalizaciones en servicios de urgencias, ya en asmas graves, en pacientes que hayan requerido estancias en unidades de terapia intensiva, o ya inclusive pacientes que requieran ventilación mecánica, ¿no? Y cuando existe una limitación objetiva del flujo aéreo mediante la monitorización con las distintas pruebas de función pulmonar con las que contamos, que es específicamente ya cuando tenemos una FEV1 menor al 80%, posterior a la administración de un beta-2 agonista, ¿no? Esto es durante la evaluación del asma en estos pacientes. De ahí que también a manera de recordatorio y únicamente para que lo tengamos muy claro y es bastante sencillo de utilizar, ¿no? De hecho, ahí está disponible en internet de manera gratuita, ¿no? Entonces, tenemos esta interpretación que utiliza esta semaforización, esta señalización a manera de caritas para que tanto el paciente como el padre, el cuidador, tengan la posibilidad de asociar estos síntomas, ¿no? Y si ven, son preguntas que, como ya lo conocemos, pues ya es justamente preguntas muy específicas que me van a permitir digamos que observar cómo considera el paciente el control de su enfermedad, ¿no? Y evidentemente, si existe constantemente una CT alterado, una CT menor de 19, algo está pasando que hay que vigilar más a este paciente, ¿no? Que hay que referirlo tempranamente, que hay que buscar alguna otra causa de la cual este paciente tenga un asma de difícil control.
de que también existen muchos cuestionarios también validados en, sobre todo en niños, que es de lo que más, muchas veces ha habido también controversia, sobre todo por la edad, ¿no? Que es una valoración, hay valoraciones objetivas cuantitativas, que es lo importante, ¿no? Permite comparar la evolución, es decir, el paciente cómo se comporta desde el diagnóstico, el momento del diagnóstico, hasta finalmente cuando yo lo llevo ya sea a control o es un paciente que yo todavía estoy abordando, que yo todavía estoy tratando de controlar y el impacto que tiene el tratamiento, ¿no? Utilizando siempre, digo, a manera personal, los escalones de Gina, ¿no? Es una herramienta clínica y que generalmente, sobre todo en nuestros hospitales, sobre todo para fines de investigación, nos permite englobar o tener mucha mejor calidad de la información y evidentemente una mejor calidad de información para transmitir, ¿no? Evidentemente requiere una metodología rigurosa y si lo podemos hacer desde los famosos mini test, es decir, aquellos cuestionarios que tienen pocos ítems, ¿no? Hasta aquellos que son una batería completa de reactivos, ¿no? Requieren siempre ser validados, evidentemente, y sobre todo que van, tienen distintos destinatarios, ¿no? Sobre todo aquellos que van dirigidos a los niños, pues evidentemente hay desde aquellos que pueden contestar los niños pequeñitos, idealmente a partir de los 4 años de edad, hasta finalmente los adolescentes, que es ya mucho más parecido al de los adultos, o los cuidadores, ¿no? Finalmente los papás. Y bueno, ¿por qué mi paciente generalmente no está controlado? Generalmente, ay, perdón. Perdón, porque no sé qué pasó. No me deja regresar al... Ah, ya, perdón. Voy a regresar una diapositiva, una disculpa. ¿Por qué mi paciente no está controlado? Causas hay desde las que realmente no nos imaginamos muchas veces que son las más simples, ¿no? Muchas veces es la causa más simple, la causa de que el paciente no esté adecuadamente controlado, hasta otro tipo de cuestiones que muchas veces... por las prisas, por a lo mejor el obviar muchos datos, por el número de pacientes, la carga asistencial, etcétera, nosotros no preguntamos y que realmente representan un dolor de cabeza muchas veces para que este paciente llegue, tanto para el médico como y evidentemente para el paciente, ¿no? Para que tenga un adecuado control de su enfermedad, que pueden ir desde que la aerocámara que esté utilizando, sobre todo en los niños, ¿no? Esté dañada, ¿no? Es decir, desde aquel paciente que no le explicamos que la aerocámara no se frota por dentro o que no se lava o que alguna situación en particular, ¿no? Hasta aquel paciente que nosotros como médicos no tenemos la paciencia el detalle o el, digamos que el hecho de que nosotros no le expliquemos al paciente cómo se utilizan, ¿no? los dispositivos. Particularmente en los niños sí es muy importante y tenemos también una amplia variedad de dispositivos que actualmente cada vez están saliendo más, cada vez son a veces un poco más complejos y sobre todo para niños muchas veces es bastante complicado enseñarle al niño, ¿no? A pesar de que tenemos los entrenadores, etcétera, ¿no? Muchas veces es complicado. Entonces, como les mencionaba, una aerocámara dañada, hasta utilizar dosis inadecuadas, ¿no? El hecho de que se le explica al paciente que en vez de que no haga una adecuada inhalación, ¿no? Que en vez de que haga eso, que sople y que lo único que estemos haciendo sea impactar el medicamento, ¿no? Que no estemos agitando el dispositivo, muchas veces que no lo cambiemos, ¿no? Precisamente que el paciente se confunda con los aerosoles, ¿no? Que a lo mejor esté utilizando mal los aerosoles o que no los esté utilizando adecuadamente, que no los esté cambiando, pues muchas veces tenemos que pensar en esta gran gama, esta amplia variedad de posibilidades antes de pensar, sobre todo, de que el paciente tiene alguna otra cuestión. De ahí que nosotros, de algoritmo, ¿no? Que es justamente evaluar la funcionalidad del asma, ¿no? ¿Cómo es esta evaluación justamente de cómo el paciente, nosotros tenemos la posibilidad de
de diagnosticar de la manera mucho más objetiva, ¿no? Al paciente con asma, ¿no? Que es justamente cuando tenemos esta reversibilidad en las pruebas de función pulmonar, ¿no? Y cuando existe esta limitación de flujo aéreo, ¿no? De ahí que esto da una, esto que condiciona como una mayor confiabilidad diagnóstica a que tengamos una mayor reversibilidad en las observaciones reiteradas, es decir, que al paciente con la consulta nosotros tengamos generalmente una espirometría, ¿no? O una flujometría, ¿no? Que es mucho más sencillo de que el papá lo lleve, ¿no? O de que el paciente lo lleve con el diario que traen los flujómetros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, que puedan no constatarse con exacerbaciones graves o con infecciones respiratorias, sobre todo, ¿no? En los niños, ¿no? Que también tengamos pruebas de provocación, ¿no? Hablando de otro tipo de contextos, también van a ser útiles para el diagnóstico, ¿no? De ahí que actualmente se tiene una amplia gama de biomarcadores también que nos van a permitir hablar de esta gravedad y de esta severidad, ¿no? Del asma, y que actualmente, digo, por cuestiones de tiempo no me voy a detener mucho, pero bueno, tenemos una amplia variedad, siendo las más conocidas desde el lavado bronquialveolar hasta todo el abordaje que tenemos que hacer en algún paciente con alguna patología alérgica, ¿no? Hasta actualmente mucho de lo que también se ha escrito y de lo que ya tenemos es de la fracción exhalada de óxido nítrico, ¿no? Que también nos va a permitir, sobre todo, hablando de ciertos fenotipos de asma, ¿no? Hablar de un adecuado control, ¿no? De ahí que les traje estos estudios que me hablan sobre todo de algo tan sencillo, de algo tan, algo tan rutinario, inclusive, que pedimos como es una IgE sérica, ¿no? Cómo se ha relacionado, dependiendo de los niveles de IgE, a la presencia de una enfermedad severa, ¿no? Hasta también la correlación que existe entre la fracción exhalada de óxido nítrico con la severidad del asma, ¿no? Actualmente también hay estos biomarcadores que también, sobre todo en población, en niños, ¿no? También han tenido una amplia aceptación, ¿no? Y que también nos permite, sobre todo, evaluar marcadores de inflamación, sobre todo en aquellos fenotipos de asma que generalmente requieren ya un abordaje mucho más exhaustivo y sobre todo un tratamiento ya más dirigido, como es el, por ejemplo, la asma eosinofílica, ¿no? Y como ya les mencionaba también hace unas diapositivas, pues el tabaquismo sigue siendo una de las principales causas, ¿no? Que es el tabaquismo pasivo, ¿no? El tabaquismo en el hogar, que si bien son factores de riesgo que actualmente están ampliamente estudiados, lo importante de esto es que siguen siendo factores de riesgo modificables, ¿no? De que también vean la amplia correlación que existe, la correlación clínica que existe entre el humo de cigarro, el tabaquismo, ¿no? El asma, ¿no? Es decir, vean todo lo que puede llegar a ocasionar, ¿no? Desde aumentos en la prevalencia hasta la morbimortalidad, con una menor respuesta inclusive a corticosteroides inhalados, ¿no? Que lo que va a fundamentar el hecho de que estos pacientes tengan un asma de difícil control, ¿no? Muchas veces cuando nosotros interrogamos, el mismo paciente dice, bueno, no fumo enfrente del niño, ¿no? Pero realmente el hecho de, como ya está bien sabemos todos, ¿no? Que realmente el humo del tabaco se queda en la ropa, pues evidentemente el familiar, el papá o la mamá no asocia este tipo de situaciones con algo tan, digamos que tan fácilmente de explicar, ¿no? De que también la presencia de infecciones, sobre todo de tipo viral, que también es de las principales causas de exacerbación en los niños, ¿no? En los niños asmáticos, pues vamos a ver también esta capacidad de que el paciente tenga esta, digamos que sepa, ¿no? Del adecuado control que debe tener el control del niño sano, específicamente para evitar que un paciente asmático, pues tenga un mayor riesgo de exacerbaciones, ¿no? ¿No? Como ya les mencionaba, también la fracción exhalada de óxido nítrico, ¿no? Que también me va a permitir, ¿no? Valorar el grado de inflamación que hay a nivel de la vía respiratoria, ¿no? Y también los fenotipos, que también, como les mencionaba, ¿no? Sobre todo que el asma severa frecuentemente va a compartir algunas características o algunas variedades, algunas cuestiones genéticas en aquellos niveles, sobre todo en asociación con algunas otras patologías alérgicas, ¿no? Actualmente que está está en boga esta cuestión del estudio del genoma, ¿no? Que es el área del estudio de la medicina genómica, ¿no? Justamente el estudio de GWAS, que es también la búsqueda de asociación entre distintas variantes genéticas que van a predisponer a los individuos al asma, ¿no? Que como ya les mencionaba, pues realmente se han descubierto una gran variedad
de genes que van a predisponer al paciente desde a padecer asma o hasta su refractariedad a tratamiento, la severidad del asma, la persistencia inclusive, ¿no? ¿No? Y aquí vean era lo que les mencionaba, ¿no? Vean los distintos genes que se han estudiado y que se han observado entre por ejemplo, la presencia de un asma severa, ¿no? La presencia de eosinofilia, ¿no? La coexistencia o la comorbilidad de, por ejemplo, de asma y de rinitis alérgica, que es de la relación de la que más se conoce, ¿no? La presencia de niveles elevados de inmunoglobulina E, que también es de las cuestiones que más se han estudiado, ¿no? Y evidentemente, pues todas las comorbilidades, las más importantes, y finalmente la que más, de la que más también hay mucha experiencia y literatura, y de la que más hay estudios que siguen poniéndola en primer lugar y como principal causa, que es la obesidad, ¿no? Recordemos que la obesidad es un estado proinflamatorio y que si hablamos de una inflamación crónica en ambos sentidos, pues evidentemente el paciente puede tener un asma de difícil control, ¿no? ¿No? Algunas comorbilidades, como es el fenotipo de asma obesidad, que tiene todas estas causas que les he mencionado, ¿no? Que es específicamente potenciar o promover la respuesta TH2, que es la respuesta linfocitaria más relacionada con las enfermedades alérgicas, ¿no? Se ha visto que estos fenotipos también van a condicionar una mayor refractariedad al tratamiento, ¿no? De ahí que también, hablando de asma severa en los niños, también ha habido este tipo de presencia de variables o de dominios respecto a una mala evolución o la presencia de una manifestación clínica severa en el asma, ¿no? De ahí que ya para tratar de englobar toda esta situación, ¿cuáles son los protocolos actuales para manejo de asma severa? Realmente tenemos varios, el más conocido es GINA, desde actualmente su última actualización 2020, ¿no? Que me habla específicamente de la adherencia al tratamiento, de un adecuado diagnóstico, evaluar los factores de riesgo, ¿no? Que es con la que más estamos familiarizados, ¿no? Hasta esta que no, a mí me gusta mucho, ¿no? Que es el manejo del abordaje a manera de algoritmo del asma de difícil control, ¿no? Que la conocemos con las siglas de SACI. Y que se los puse a manera de ir desglosando cada uno ya rápidamente para el abordaje adecuado de este grupo de pacientes, ¿no? El primer paso es excluir diagnósticos erróneos, es decir, hacer un adecuado diagnóstico tratando de dejar de lado los diagnósticos diferenciales, ¿no? Mínimamente, es decir, entre los estudios que hay que hacer, por lo menos una radiografía de tórax para ver si hay neumopatía crónica, inmunoglobulinas, ¿no? Estamos enfrentando ante un error innato de la inmunidad, por ejemplo, ¿no? La prueba del sudor, hablando de pacientes con fibrosis quística, ¿no? Una causa muy frecuente de neumopatía crónica, ¿no? Y no evidentemente no llegar a un diagnóstico equivocado, ¿no? No todo es asma, ¿no? Una evaluación multidisciplinaria, ¿no? Para llegar a un diagnóstico de un asma difícil de tratar, un asma difícil del control, ¿no? Es decir, desde evaluar dos aspectos fundamentales que van a ser en el paciente, ¿no? Desde la calidad de vida, las pruebas de función pulmonar, ¿no? Todas las pruebas de los retos que podemos hacer nosotros a nivel pulmonar, ¿no? La evaluación alérgica que va desde el uso de la determinación de inmunoglobulina E hasta ya nosotros como alergólogos el uso de las pruebas cutáneas, ¿no? Hablando de un asma alérgica, ¿no? Y ya buscando también alguna otra cuestión anatómica, por ejemplo, ¿no? Al hacer, por ejemplo, un ataque de alta resolución, ¿no? Y a nivel ambiental, pues evidentemente desde lo más importante que es el medio ambiente, la adherencia al tratamiento, ¿no? Y la presencia de alguna situación que condicione, ¿no? Un mal apego, una mala evolución, como es el tabaquismo. Evaluar el patrón inflamatorio pueden ser desde técnicas no invasivas, que actualmente la que más se ha estudiado y la que más actualmente está más en boga, que es la de la fracción exhalada de óxido nítrico, ¿no? Hasta ya cuestiones más invasivas, como son los lavados broncoalveolares, ¿no? En aquellos pacientes que estén hospitalizados, ¿no? Si tengamos alguna otra cuestión que me haga que este paciente tenga un asma de difícil control. Hasta la evaluación de la respuesta de corticosteroides, ¿no? Es decir, ¿existe alguna situación, alguna condición tanto médica como ambiental que me haga que este paciente tenga una mala respuesta a tratamiento? Pues evidentemente hay que buscar desde el mal apego a tratamiento hasta alguna otra situación, sobre todo de manera contextualizada en el paciente, ¿no? Entonces, de ahí que tengamos también, dependiendo del grupo etario, dependiendo a través del tiempo,
cómo va evolucionando dependiendo del fenotipo, este tipo de el asma grave, ¿no? De ahí que tenemos aquellas asmas de inicio muy tardíos, las asociadas a obesidad, que generalmente son aquellas que no están relacionadas con un mecanismo TH2, es decir, no es estrictamente mediada por cuestiones alérgicas, ¿no? Como es la que sí está mediada por TH2, por ejemplo, la asma alérgica pura, que es la que conocemos, ¿no? O la de inicio tardío, la eosinofílica de inicio tardío. Muchas veces también el uso de medicamentos también puede estar relacionado fundamentalmente con asmas de difícil control, ¿no? Siendo los AINES los más importantes. Y de ahí que ya manera para de ir finalizando, pues justamente les puse este algoritmo, ¿no? De las estrategias para abordar un asma de difícil control, ¿no? Aquella asma grave, ¿no? Que requiere, que es difícil de tratar si estamos en presencia de comorbilidades, ¿no? O de alguna otra situación, ¿no? O aquella resistente a tratamiento, ¿no? Y que a pesar de eso va a requerir medicamentos, dependiendo del grado de severidad que tengamos con estos pacientes, tenemos que poner estas cinco premisas que vienen en este artículo, ¿no? Que es justamente utilizar el medicamento adecuado para ese paciente, ¿no? Al paciente correcto, es decir, si fuera descartando alguna otra enfermedad, ¿no? Para la enfermedad adecuadamente diagnosticada, en este caso asma, ¿no? En el momento correcto, ¿no? Y a la dosis correcta, por lo que ya mencionaba, de muchas veces esta dificultad que tenemos para nosotros iniciar dosis, sobre todo con los niños, ¿no? Ay, perdón. Y a manera de conclusión, me gustaría terminar o finalizar recalcando que sigue siendo el asma un importante problema de salud pública y que está asociado a múltiples complicaciones, ¿no? De ahí que también es muy importante señalar, y como ya no lo vimos de manera en general, que es tanto severidad como control, son conceptos completamente distintos y son dos formas de abordar el problema, ¿no? Desde la severidad del paciente hasta la falta o la ausencia de control, ¿no? Que existen actualmente protocolos diagnósticos, una gran variedad que están disponibles en la gran mayoría de nuestros hospitales, ¿no? Pero que sin embargo hay que contextualizar en el paciente estos protocolos diagnósticos, ¿no? Y pues a manera de agradecimiento, aquí les dejo mis datos de contacto. Pues estamos abiertos a que nos puedan mandar sus sugerencias. Agradezco también la invitación a la Sociedad Mexicana de Pediatría. Buenas tardes. El doctor Escarramán pregunta, ¿en qué momento se debe de canalizar al niño con el especialista? Agradezco al doctor por la pregunta. Básicamente, si el paciente, a pesar de nosotros empezar como pediatras, vemos que el paciente, a pesar de utilizar dosis convencionales, desde, ejemplo, paso 2, 3 Gina, y vemos que el paciente continúa con exacerbaciones, o vemos que tiene mal apego al tratamiento, o que tiene alguna otra comorbilidad, va a ser un argumento, una justificación para enviar al especialista de manera temprana. También si el paciente, el niño, tiene alguna otra comorbilidad, también es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, como ya lo mencionaba, la presencia de comorbilidades, ¿no? Ejemplos, neumopatías crónicas por alguna otra situación, ¿no? Alergia alimentaria, hipersensibilidad a AINES, por ejemplo, también van a ser causas muy importantes de que el paciente no tenga, a pesar de tratamiento, ¿no? Convencional o de tratamiento acorde a la estadificación o la clasificación de este niño, vamos a tener a un paciente con inadecuado o difícil control, ¿no? Esa sería una justificación importante para enviar al paciente. Tenemos otra pregunta, doctor, de la doctora Watsi. Por las infecciones de COVID, ¿no es posible realizar espirometrías? La prueba de feno, ¿qué tan válida es? ¿Dónde se hace? ¿A qué edad se puede realizar? ¿Y qué se puede interpretar? Gracias a la doctora López, a Watson, perdón. Sí, efectivamente, actualmente en muchos hospitales no se puede hacer las espirometrías. Actualmente ya hay algunos protocolos para realizarlas de manera, digamos que segura, por llamarlo entre comillas, o llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero efectivamente la fracción exhalada de óxido nítrico es válida, pero específicamente hablando de asma, sobre todo
de distintos fenotipos, ¿no? Es más, por ejemplo, eosinofílicas, por ejemplo, ¿no? Se puede hacer desde pequeñitos, pero generalmente se prefieren niños un poquito más grandes, sobre todo porque es una, como un aparatito en el que le tenemos que digamos que soplar, ¿no? Al aparatito y mide el nivel de óxido nítrico. Recordemos que el óxido nítrico es una sustancia que se sintetiza en respuesta a inflamación, ¿no? Entonces, si es válida, se puede hacer algunos, ahorita no tengo a la mano el dato, si, con gusto, si me comparte un correo, le mando los datos para referir al paciente. Se pueden hacer en algunos hospitales de tercer nivel, a nivel institucional, el IMSS, el ISSSTE, lo pueden realizar. El doctor Velaris le saluda y le pregunta, ¿cuál es la piedra angular para el manejo del asma de difícil control? Pues básicamente habría que contextualizar al paciente. Realmente habría que ver, básicamente sería el uso de, pues por ejemplo, ya de pasos 4 o 5 de Gina, ¿no? Que serían dosis altas de esteroide, ¿no? Inhalado, ¿no? Con el uso de, por ejemplo, de antileucotrienos o ya inclusive ya terapia biológica, ¿no? Sería, la respuesta sería contextualizar al paciente, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo, si el mismo paciente, a pesar de que yo tengo dosis altas de esteroide, terapia biológica, y el paciente tiene alguna otra enfermedad por la cual no notamos mejoría o no se le está dando manejo, ni se diagnostica, ni se da manejo a esa enfermedad, no vamos a notar mejoría, a pesar de estar haciendo las cosas como dicen las guías o como adecuadamente hemos visto al paciente, ¿no? Entonces, realmente sería contextualizar al paciente. Gracias a ustedes. Buenas tardes a todos.